una panicuna, pensamiento para pueblos mirarca y oraste. Eso es para su típica la segunda tarde. Vamos a acercarlo un poquitito, un pasito más, hermano Edson, muy bien, hermana Novia, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas, hermanos pastores, diáconos, con el general sana y salva, para que las vidas y las respeten. Comiendo primeramente un Dios, en primer lugar. Diáconos, hermanos, hermanas, jóvenes, familiares, pueblo de Dios, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Papi, mami, poniéndoles en primer lugar de testigo a nuestro Dios, ante los ojos de Él les doy las gracias por hasta el día de hoy haber cuidado, haber brindado muchos valores y principios a la que hoy día será mi esposa. Y me comprometo de hoy en adelante a asumir la responsabilidad de esposo, de amigo, de confidente de su hija. Y a la vez amarla, cuidarla, respetarla como Dios manda. Significa magnífico. Madrina para Spaganismo y ahí tu mamita para Spaganismo. Bien, dele un abrazo a su papi, a su mami, padrino, y ahí tu cuna, por favor, Matuari Cuso, Cugarizo, por favor. Cama madrina para su derive, como mamita para sí, lo de pague, mamita para Spague, ¿no es cierto? Es una vez. Hoy alaben al Señor como si fuera el último día de su vida, amén. Así que mis hermanos, vamos a ponernos de pie. De su matrimonio.
El anillo está hecho de metal precioso que representa los vínculos que unen a los esposos. Es un círculo sin fin, simbolizando así la unión perpetua de estas. Gloria a Dios. ¡Bien, que vive! Hermano Edison, hermana Josie, ahora nos dirigimos hacia los dos. ¿Por cuánto se han declarado sinceramente su deseo de ser unidos en matrimonio? Primero, ahora yo los declaro como ministro del Evangelio, esposo y esposa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A los que Dios ha unido, ningún hombre lo. Denle un aplauso al Señor. Y por ende, en esta tarde, lo exhorto a que sean fieles los votos que han tomado. Muchas gracias. No se suelten, ¿sí? Bien. Dios se lo parece.